Hace tiempo que no traía algo de 7Hz en el canal y esto porque ocurrieron una gran cantidad de situaciones muy diversas a decir verdad. Como los 7Hz Eternal, unos auriculares de driver dinámico con una apariencia espectacular que sin duda quise traer al canal, pero desistí de ello porque después de varias situaciones, como por ejemplo el problema con su sonido y sobre todo la variación entre distintas unidades respecto al sonido, no era algo tan confiable de traerlo. Simplemente hice algunos comentarios en mis redes y listo. Probé en su momento los Legato auriculares Basshead, pero a pesar de que yo soy Basshead, creo que es un bajo bastante sucio y al final simplemente logré escucharlos y no me dio el interés por darle una revisión como tal. Y muy independientemente de toda esta clase de situaciones que han ocurrido, creo que aún seguía esperanzado de lo que ocurría con Timeless 2. El problema es que parece que no van a salir, los ando esperando desde diciembre y no hay noticia alguna de ellos. Eso resulta muy decepcionante porque arruinó una gran cantidad de planes que ya tenía para ese audífono. Entonces era algo complicado mostrar en el canal algo de esta marca por lo que ya comenté. No obstante, el auricular que será el protagonista de este video pues realmente me marcó una buena diferencia entre lo que podía escuchar con los modelos anteriores y actuales, para de esta forma poder dirigir nuevamente la atención hacia la marca. Me refiero a los 7Hz Sonus y que, como mencioné, son los auriculares que van a ser los protagonistas de este video. Y es gracias a Daftec que tenemos a este modelo para que de esta forma sea presentado en el canal. En verdad, se agradece mucho la confianza que se tiene y ya hemos colaborado con ellos de forma constante, pero ya tenía tiempo que no pasaba. En verdad, muchas gracias por este apoyo, mi estimado Emiliano. Para ustedes, estimada audiencia, dejo enlaces en la descripción hacia las redes donde puedan encontrarlos y pueden adquirir ya sea estos auriculares en caso de estar interesados o también cualquier otra cosa que llegue a llamarles su atención. La recomendación de siempre, por supuesto, es ver todo este video para que de esa forma puedas definir si es que es de tu agrado o no, o sobre todo para que puedas conocerlo y de esta forma compararlo con algunos auriculares que muy probablemente tú tengas en tus manos. Vamos con el empaquetado que debo decir, aunque sencillo dentro de la cantidad de accesorios, creo que la presentación llega a ser algo que llama bastante la atención fuera de todo lo demás. Considero que es algo muy bueno. Tenemos el arte en la parte frontal junto con el auricular que nos puede mencionar cuál es el diseño de este mismo audífono, un diseño que voy a elogiar bastante a lo largo de todo este video. Mientras que en la parte trasera tenemos las especificaciones técnicas del audífono, de las cuales hablaremos más adelante, pero también nos encontramos con un esquema en donde nos muestra la estructura interna de este audífono, la cual sinceramente va a ser muy interesante. Creo que esa presentación guarda mucha identidad de lo que el audífono puede ofrecer y de una u otra forma 7Hz ya nos había acostumbrado a esta clase de presentaciones que, aunque en accesorios puede ser un tanto sencilla, tal vez la apariencia puede resultar fuera de lo común. Incluso te puede hacer pensar que se trata de un auricular que vale un poco más de lo que es en realidad. Los auriculares están dispuestos clásicamente, mientras que abajo tenemos un pequeño case. Dentro de ello tenemos un set muy diverso de puntas. Aquí una de las situaciones muy irónicas es que las que vienen preinstaladas dentro del audífono son las que mejor le van a mi parecer y que de hecho se sienten de mejor calidad. Así que las demás, pues fue raro que yo las utilizara para hacer algunas pruebas. En verdad, las que vienen preinstaladas dentro del audífono son las que creo le quedan bastante mejor. Pero por supuesto se agradece que tengamos una gran variedad. Probablemente tú le encuentres alguna utilidad entre el set tan diverso de puntas que tenemos aquí con otros audífonos que tal vez tengas en tu colección. No sé, puede que esto llegue a ocurrir. Por otro lado, en el interior también contamos con el cable, uno con mucha identidad a decir verdad. Creo que es la primera vez que noto un cable de esta clase y de hecho en teoría el cable del Timeless 2 es el que supuestamente tendría que venir con este mismo diseño, algo que yo considero un enorme acierto. Es muy llamativo, muy buena construcción, tiene muy buena resistencia y no le confiere al audífono microfonía. Eso es algo excelente. Y otra de las características que a mí me agrada mucho en un audífono, sobre todo en la conexión proximal, es que existe una curvatura que se adapta muy bien al hélix del oído. Esto me agrada bastante. La conexión es de dos pines clásica de 0.78 milímetros, pero esa curvatura favorece la ergonomía al mismo tiempo que al cuidado del cable para que de esta forma no se llegue a maltratar por los dobleces constantes que hay. Ahora, momentos antes había hablado un poco del case. Yo no soy tan fan de carteritas de transporte. Prefiero un case porque creo que le confiere mayor resistencia. Me habría agradado que mejor existiera aquí un pequeño case, aunque sencillo, pero yo considero que protege mejor
a comparación de una bolsa, pero esta se percibe con una buena construcción, con un tamaño adecuado para alojar a los Sonos sin mayor problema junto con el cable. Y por último contamos con dos pares de filtros, algo que en lo personal es algo bueno para que de esta forma, si se llega a ensuciar o si se llegan a maltratar, tengas la forma de cómo cambiarlos inmediatamente. Pero de las cosas que más resalto aquí es que existe un diseño muy sobresaliente, llama bastante la atención al momento de dirigir la mirada hacia la boquilla del propio audífono. Creo que son de esos pequeños detalles que a veces tal vez no nos damos tanto cuenta, pero al momento de ponerles atención, vaya que lleguen a sorprender un poco. Sobre el diseño, creo que 7Hz hizo algo bastante interesante con lo que tenemos aquí. Tanto estética como funcionalmente y sobre todo dentro de la confianza que puede ejercer sobre su construcción, creo que es un gran acierto lo que los Sonos pueden dar. Tenemos aquí una construcción que se percibe excelente y el hecho de combinar una placa frontal de aluminio con una resina con una muy buena terminación, creo que le da un toque muy delicado. Siendo de este un tacto robusto y una construcción confiable, pues es inevitable dirigir la mirada ante ellos. En este caso yo cuento con la versión plata, pero también puedes encontrarlos en color negro y rojo, el cual me parece el más bonito de todos. Pero claro, esto es meramente cuestión de gustos. Ahora, soy de los que se fijan en los detalles más pequeños, como mencioné hace un momento, y fue inevitable ver ese cuidadoso grabado en láser que tiene en la placa frontal. La terminación está muy bien realizada. En la cara interna podemos ver el interior del audífono, alojando por supuesto los drivers, de los que hablaré más adelante. Aquí en transparencia también podemos ver la nomenclatura del auricular para indicar qué lado estamos sosteniendo. La boquilla con una buena extensión y anchura que le confiere un excelente distintivo ergonómico. Y hablando de distintivos, como mencioné previamente, esos detalles pequeños que tienen en su diseño lo hace ver muy hermoso. Como puedes ver, son auriculares relativamente grandes en lo alto y robustos en lo ancho, con ese reborde sobresaliente y curveado en la parte superior para alojarse en la cimba del oído para un mejor ajuste. Yo no tuve incomodidad al momento de utilizar los audífonos aún por largas jornadas, incluso con esta forma semi-custom, pero creo que sí es un factor importante a mencionar, ya que no todas las personas van a adaptarse adecuadamente a esta clase de situaciones, sobre todo por ese pequeño borde sobresaliente que mencioné que se ajusta a la cima del oído. En algunas personas llega a presionar un poco más dentro de lo que es esa área que estoy mencionando y por supuesto va a mermar el factor en cuanto a la comodidad. Por otro lado, este factor de que sean un poco robustos y un poco grandes va a generar que el aislamiento pasivo de ruido exterior llegue a ser excelente, así que no vas a tener ningún problema en dado caso que llegues a estar dentro de un ambiente un tanto bullicioso o que llegue y rompiera tu escucha. No te preocupes por eso, eso no va a pasar, realmente aísla muy bien de tu entorno. Hablando de las especificaciones técnicas de este audífono, contamos con una impedancia de 30 ohms y una sensibilidad de 109 decibelios sobre volts. Atento con esas medidas, porque probablemente te puedan despistar de que se trate de un audífono muy eficiente o relativamente eficiente cuando es todo lo contrario. Precisamente porque está medido a volts y no a milivatios, como en la mayoría de las ocasiones llega a ocurrir. Así que sugiero mucho poner atención a esa clase de especificaciones. Si bien equipos de audio dedicados, básicos o de gama de entrada puede hacer que suenen bastante bien, sí les va a ayudar bastante el hecho de que tengan mayor potencia en este punto. Así que yo sí sugiero utilizarlos con una fuente que sea más potente. Un dongle DAC básico como el HiFi Go Link no les va a dar la energía suficiente para hacerlos brillar en su mejor expresión. En cambio, por ejemplo, una fuente como mi Ibazo DX160 o en este caso un Hydis S9 Pro Plus Marta lo puede hacer bastante bien, puede hacer que suenen en toda su expresión sin mayor problema. Lo notas mucho dentro de ese dinamismo porque no se afecta cuando llega a estar bien amplificado. Cuando sí, aunque suenen bien, no se nota esa expresión al 100% que debe de tener. Entonces, como dije, no requieres algo que sea extremadamente potente, pero sí toma consideración que un equipo muy básico no le va a sacar el provecho necesario. Hace unos instantes pudimos notar en su interior que existían dos clases de drivers. Esto precisamente lo hace un audífono híbrido al contar con varias tecnologías en lugar de una para que de esta forma el funcionamiento del sonido llegue a producirse. En este caso contamos con un driver de tipo dinámico. 7Hz no menciona algún tratamiento especial para esto o algún recubrimiento especial y además tenemos un driver de armadura balanceada. Aquí en el canal ya he mostrado algunos auriculares híbridos de este segmento de precio
que llegan a tener un comportamiento bastante bueno. Los Sonos tendrán la manera en cómo destacar sobre esa clase de auriculares ya mostrados. Creo que sí, pero por supuesto vamos a hablar del sonido. Hablando del sonido, los Sonos ofrecen una escucha sumamente versátil y musical, pero sin dejar a un lado ese aspecto detallado que puede ofrecer dentro de un audífono. Creo que es esa clase de audífonos que precisamente a mí en lo personal me agradan más. Es decir, que te pueden ofrecer ese buen empuje en la música, pero que no dejan a un lado el nivel de detalle que puedan ofrecer. De hecho, dentro de su segmento de precio tiene muy buen nivel de detalle para que de esta forma puedas encontrar matices muy pequeños dentro de la canción. Aunque por supuesto no lo recomiendo para quien prefiera un perfil completamente neutral o lineal, porque sí hay color y es evidente con este audífono. Por lo tanto, su perfil es cálido, se nota un ligero aumento dentro de su robustez en su cuerpo, lo que llega precisamente a darle esto. Está bien definido para que de esta forma no llegue a demeritar el grado de detalle que puede ofrecer, pero sí se nota que existe un poco más de grosor o más de peso dentro de las notas comparado a un auricular que llega a ser totalmente neutral. Y precisamente eso es lo que le ayuda para que, aun siendo cálido, no llegue a expresarse un poco melosón o un poco dulce o muy suavizado. Todo lo contrario, sí ofrece un buen nivel de detalle. Incluso en ciertos pasajes te puede hacer pensar que está un poco más cercano a la neutralidad comparado con otra clase de audífonos, o que tal vez te haga pensar que no es un audífono totalmente cálido. Pero cuando se trata de algunos géneros que requieren mucha energía y mucha fuerza, aquí es donde se revela esa naturaleza muy cálida. Así que no se trata de un auricular neutral. Es cálido, pero con un excelente nivel de detalle. Su firma es en V, una V no tan marcada, de hecho se puede mencionar que es una V ligera, pero no lo suficiente como para considerarla como un perfil Eno. Incluso a diferencia de un perfil en V clásico, aquí podemos notar que ese énfasis está un poco más marcado en las frecuencias graves. No tanto como para considerarlo basehead, pero sí estando muy cercano a este perfil. Retomo lo mencionado hace un momento al poder decir que su separación instrumental es bastante destacada. Muy destacada para tratarse de un auricular cálido. Incluso si tuviera una mejor separación, creo que podría estar dentro de unos niveles más arriba de lo que de por sí ya está. Tenemos un buen manejo de capas, esto le ofrece a que sea una escucha relativamente inmersiva. No será una sensación tan tridimensional, pero sin duda llega a ser destacada en este segmento de precio, que sí llega a ser mucho mayor a lo que puede existir con otros auriculares que son dentro de la competencia en esta parte. Incluso eso se puede notar si es que previamente has tenido auriculares que tal vez no lleguen a tener una excelente profundidad. Y repito, no estamos hablando de un auricular que se encuentra en un segmento de precio mayor. De hecho, es un segmento bastante asequible. El soundstage que tenemos aquí es un poco mayor al promedio dentro del segmento de precio y dentro de los modelos que tenemos en la actualidad. Tal vez no destacará tanto, pero creo que se defiende bastante bien por lo mencionado en cuanto a que tiene muy buena profundidad. Altura tal vez no destaca tanto, pero en todo lo demás lo hace muy bien. La ventaja es que su imagen es bastante correcta, no hay disposiciones alteradas o no hay algunos instrumentos que lleguen a tener una localización un tanto aberrante. De hecho, llega a ser preciso en este sentido si estamos hablando dentro de este rango de precio. Si combinamos todos estos factores que estoy mencionando junto con su separación instrumental que llega a ser destacada dentro de un perfil cálido, obtendremos algo que no siempre se ve o tal vez no es tan común de verlo. Un auricular que llega a resultar cálido, con buen cuerpo, buena definición, pero que además tiene suficiente aire o suficiente espacio entre las notas para que de esta forma pueda ofrecer un buen nivel de detalle, una escucha inmersiva, pero sobre todo muy agradable y disfrutable sin perder ese nivel de detalle que puede ofrecer. Insisto, es lo que me hace apreciar mucho a estos auriculares. África de Toto es una excelente canción para poder representar lo que estoy mencionando aquí, y quienes hayan escuchado esta canción con un buen equipo de audio sabrán a lo que me refiero. Y es que no solamente se trata de esa excelente calidad de grabación que tiene, sino también de esa adecuada musicalización que puede ofrecer, en donde los instrumentos están ubicados en forma muy especial y además muy bien afinados para que la escucha sea completamente agradable. Todos esos detalles precisamente se hacen expresar muy bien en los Sonos, y aunque como dije su escena sonora tal vez no podrá ser la más amplia que he escuchado, puede defenderse muy bien. Y se escucha un helicóptero en estos momentos, bueno, no sé si un helicóptero. Esta canción, como dije, muestra pequeños detalles que juegan en toda la escena sonora.
como por ejemplo las percusiones de unas cowbells que precisamente se trasladan de un lado a otro, o también la presencia de unos egg shakers pero ubicados hacia el fondo, los puedes escuchar hacia atrás, y también la presencia de un sintetizador que llega a establecerse en toda la escena sonora, pero con mayor énfasis dentro de los extremos, tanto en el extremo derecho como en el extremo izquierdo. No sé, sinceramente es una sensación bastante agradable de escuchar. Lo recomiendo en los Sonos, pero también para aquellas personas que cuenten con un auricular que resuelva muy bien una escena sonora muy amplia. Sobre los graves, adelanté un poco cuál es el comportamiento de este audífono, y sí, sin duda pueden mencionar que incluso son los protagonistas que existen dentro del sonido de este auricular. Pero no como el legato, que llega a ser un perfil basehead que incluso llega a ensuciar a las demás frecuencias, y de hecho fue lo que no me agradó, a pesar de que yo me considero como un basehead. No, aquí si bien ese énfasis está bien establecido y es muy evidente, creo que está bien realizado para algunos escenarios. Aunque por supuesto, si quieres un comportamiento más lineal, más controlado, puede que no sea la mejor opción para ti. Y dentro del otro extremo, tal vez al basehead muy empedernido, no creo que les disguste, al contrario, les va a agradar lo que tiene acá, aunque sí puede que incluso sienta que le falta un poco el bajo, cuando es todo lo contrario, tiene una sustancial cantidad de graves. Existe buen detalle, buena textura, buenos matices dentro de los graves, no es hiper detallado o micro detallado dentro de estas frecuencias, pero creo que logra ser bien para aquellos escenarios en donde resulte un poco más enfatizado de lo normal, o que incluso llega a ser muy enfatizado pero muy consecuente, como existe en algunas canciones. Esto provoca que no se sature aún en escenarios donde podríamos pensar que por ese perfil tal vez sí podría hacerlo, tal como lo puede ser en Fortress de Cobra and the Lotus, un ejemplo clásico dentro del canal en donde existen percusiones y una batería muy enérgica, pero sobre todo con mucha imponencia y rapidez. En algunos auriculares basehead, como incluso ocurren dentro de lo que es el legato, se satura bastante por toda esa cantidad de información que hay ahí y no logra ser un buen conjunto. En cambio, con los Sonos hay una separación suficiente como para distinguir esto y que no llegue a obstruir a las demás frecuencias o los demás participantes dentro de la canción. Y además de ese carácter enfatizado en esas frecuencias, como dije, puede ofrecer un excelente nivel de detalle aquí para que de esta forma no llegue a ensuciarse ni a sí mismo ni ante las demás. Pero vuelvo a lo mismo, si quieres algo mucho más controlado, es importante que veas otra clase de opciones como los Simgot EA500. Con esto entonces sabrán que a mi alma basehead los Sonos me llegaron a conquistar por completo. ¿Por qué? Porque tienen un buen empuje, buena fuerza en el bajo, pero no llega a ensuciar a todo lo demás que podemos escuchar. Esto, como dije, dentro de un escenario clásico en donde el empuje se ve muy bien establecido en el mid-bass, pero si vamos en la última zona del bajo, es decir, el upper bass, creo que logra hacer una buena entonación. El upper bass también resulta rápido, incluso aquí la tonada se puede sentir un poco más seca, menos dinámica comparado a lo que vimos en el mid-bass, pero eso ayuda para que los golpes en tom 1 en algunas baterías también se exprese adecuadamente y que sea natural. No siempre requieres de una tonalidad que llegue a ser melosa en este punto, ¿por qué? Porque aquí requiere que sea un poco más seca y rápida. Aunque por supuesto, como esta zona transiciona hacia lo que son los medios bajos, podemos obtener aquí un nivel de cuerpo un poco mayor, o incluso el decaimiento se nota un poco más tardado de lo que debería de ser en un audífono que se comporta de forma natural. Creo que esto no es una desventaja con los Sonos, al contrario, esto ayuda para que los riffs de guitarra dentro de los registros bajos lleguen a expresarse adecuadamente bien en la mayor parte de tonadas de metal. Hay imponencia, hay muy buena energía, algo sumamente necesario como The World Is Yours de Arch Enemy. Aunque una de las situaciones que sí puedo distinguir es que tal vez solamente en este punto no hay una separación instrumental tan buena. No satura, pero sí llegas a distinguir que hay un poco más de cuerpo en esta zona. No lo hace mal para que de esta forma vocales en registros graves se escuchen nasales, pero sí se distingue un poco más ese grosor de lo que debería de tener de forma normal. Por lo visto dentro del ejemplo anterior, entonces eso ayuda a que los registros de las guitarras lleguen a notarse con más imponencia, con un poco más de grosor, pero sin hacer a un lado esa energía que pueden ofrecer. De hecho, si quisiera expresarlo de mejor forma, podría mencionar que hay mayor densidad en esta área que en toda la demás, pero no hecha de mala forma como ocurre con los Fio FH15, en donde sinceramente es un desastre lo que hay ahí por ese aumento de cuerpo y densidad en una zona que no lo necesita. En cambio, aquí con los Sonos hacen un buen trabajo para que esta forma se exprese bien, pero sí, es esta parte precisamente la que hace que no sea un auricular neutral
como tal vez en escenarios de jazz, sí te podría hacer pensar que lo es. Con los medios propiamente dichos, aunque menciono que existe esa situación de ser una firma en B, es decir, aunque están atrasados, esto no hace a un lado el nivel de detalle que pueden ofrecer. De hecho, es bastante bueno. Incluso los matices percibidos aquí pueden llegar a tener una excelente definición y textura. Es algo que destaco mucho precisamente en esta clase de perfil. No todo auricular cálido llega a serlo como lo hacen los Sonos. Y aunque evidentemente es un perfil que llega a notarse con un poco más de grosor en las notas, no es algo en extremo grueso. Las guitarras de Harmony Hall de Switchfoot se escuchan con una muy buena claridad. Se escucha con una muy buena cantidad de matices y detalle, y con un tono muy natural. Es muy detallado más para tratarse de un audífono cálido o de esta naturaleza, por eso lo sigo destacando constantemente a lo largo de todo este video. Hiperdetallado no lo es, sin embargo, puede ofrecer una buena cantidad de matices. Con los medios altos ocurre una situación muy similar aquí en cuanto a conservar un poco ese nivel de grosor, aunque menos comparado a las frecuencias que ya vimos anteriormente. Esto da como resultado que solamente en esta zona se escuche ligeramente más delgado. Esto podría propiciarle un carácter que tal vez no es tan coherente, pero para alguien que requiere un perfil completamente coherente, no le va a molestar, o al menos eso dentro de mi percepción. La cuestión es que por esa ligera delgadez que se llega a notar aquí y que tenemos un ascenso algo abrupto dentro de esta zona, que estamos hablando dentro de los 3 o 4 kHz, no existirá un problema tan evidente que llegue a lastimar el oído, pero sí será notorio. Agradezco que la participación de los Sonus en esta zona sea un poco más rápida, ya que de esta forma nos olvidamos de yeísmos o ceseos, en el caso por ejemplo de Mood Ring del Lorde, en donde es muy evidente esta clase de situaciones. Si fueran más sostenidos en tiempo, sí resultarían algo más molestos. O si quiero mencionar otra canción que también es una prueba de fuego para el canal, Enchanted de Taylor Swift, no hay molestias o no hay una situación intrusiva en este punto. Pero si fueran más sostenidos en este audífono, incluso tendríamos un resultado algo molesto o incómodo. Afortunadamente no es el caso, pero sí es evidente que está ese piquito ahí. Con los agudos, la transición vista de los medios altos hacia estas frecuencias creo que está bien realizada. Sin embargo, si dicha transición hubiera estado más en meseta en lugar de pico, creo que habríamos tenido algo espectacular aquí. Pero bueno, esto solo para decir esa zona específica, esa zona de transición, porque los agudos por sí solos hacen un buen trabajo y creo que nos alejamos de una situación agresiva con el oyente, pero no por eso llegan a ser agudos tímidos. Incluso por esa misma razón, aunque no son las frecuencias más destacadas, creo que sin tener que ser tímidas pueden ser excelentes para aquellas personas que lleguen a ser muy sensibles a esta clase de frecuencias. Y por lo tanto, me podría atrever a decir que pueden estar recomendados para un público en general. Y esto es tanto porque existe una tonalidad segura para las frecuencias agudas, pero sobre todo también que ofrecen un buen nivel de detalle. Entonces, por eso menciono, puede convencer a cualquier perfil que guste de esta clase de frecuencias. La extensión de los agudos en los Sonus no es destacada, es promedio de hecho, causando que la escucha no sea completamente aireada por lo que mencioné hace un momento. Pero eso no provoca que pierdan claridad en su expresión. De haber tenido una mayor extensión en esta clase de frecuencias, creo que habríamos tenido algo aquí muy destacado en su segmento de precio. Retomando lo que dije al describir el sonido, son frecuencias que no se lleguen a perder aún en pasajes que resultan muy saturados, como lo vimos previamente con Fortress de Cobra and the Lotus. A pesar de todo ese sonido que tenemos ahí trabajando de una forma muy agresiva, con mucha energía, esos platillos no llegan a perderse y no llegan a expresarse con falta de claridad o falta de brillo. De hecho, el brillo que tienen aquí es muy adecuado para que pueda expresarse de forma natural. Por lo que esos hi-hats o esos platillos los vas a identificar inmediatamente en esa canción o en canciones que resultan muy similares como este escenario. Por otro lado, destaco mucho esa tonalidad natural que llegan a tener estas frecuencias en escenarios que no resulten tan enérgicos, pero sí sentimentales y vívidos. Los violines y las campanas suenan muy naturales en la canción de In the Shirt de The Irrepressibles. Es una tonada muy sentimental y melancólica y que además expresa muy bien este sentimiento que los instrumentos quieren dar a esa propia canción con los Sonus. No va a ser una escucha completamente aireada o que se perciba con esa apertura dentro de las notas, pero sin duda ese sentimentalismo que guarda la canción lo va a expresar bien y en un tono
muy natural. Es destacado también en este punto, a pesar de no ser las frecuencias protagonistas en este audífono. Entonces, dentro de los comentarios finales de los Sonus, si tomamos en cuenta el combo de una muy buena construcción, tanto del audífono como de sus accesorios, su presentación y por supuesto su sonido, considero que es una excelente recomendación. Pero, ¿qué tanto? Bueno, primero veamos su posicionamiento en mi top personal. Notamos ahí a un gran favorito que se encuentra en ese segmento de precio y que además también cuenta con ese carácter híbrido. Sé que los MS3 han tenido un buen recibimiento por una gran parte de la comunidad y ese recibimiento considero que es muy justo porque hace un sonido excelente, pero creo que también los Sonos pueden ofrecer un excelente nivel de detalle y si bien los MS3 llegan a ser mucho más eficientes por lo que llega a generar, que no tengas que preocuparte por conseguir una fuente de audio dedicada o sobre todo potente, los Sonos pueden revelar mejores detalles y sobre todo una mejor tonalidad en aquellas zonas donde el MS3 llega a fallar un poco. Ahora, la comparativa es debida porque se encuentran en un rango de precio similar, con tecnología aplicada en sus drivers muy similar, aunque con sutiles diferencias, y en un perfil de sonido bastante parecido y en un combo de accesorios bastante atractivo y una construcción excelente. Los MS3, si bien tienen un énfasis también evidente dentro de las frecuencias graves, creo que los Sonus es donde destacan un poco más, tienen un poco más de cantidad en los graves. En los Sonus hay más cuerpo en los medios bajos, de hecho considero que la transición aquí es más natural a lo vista con los MS3 por ese grosor. No obstante, considero que si quieres un poco más una situación neutral, pero sin perder ese toque cálido, los MS3 podrían ser la elección. En ambos existe un realce marcado precisamente en esa misma zona, pero considero que con los Sonus llegan a pasar mejor las pruebas de fuego que los MS3 no pudieron hacer. Siempre mencioné que los MS3 tenían que mejorar su afinación en esa parte. En general, por esto y lo mencionado con los medios bajos, es que considero que con los Sonus hay un mayor nivel de coherencia, algo destacado dentro de lo que es un auricular híbrido. Pero como lo mencioné, no es lo más coherente que podemos encontrar aquí, pero en el segmento de precio en el que está y sobre todo con la tecnología aplicada, creo que logra hacer muy bien el cometido. Y solo para hacer mención, en dado caso que a ti te hayan agradado los KZ-ZS10 Pro X, pero quieres hacer un upgrade con un perfil relativamente similar a este, los 7Hz Sonus son una excelente opción. El sonido es muy parecido, de hecho van en un perfil bastante similar. Solo que con los Sonus vas a encontrar una mejor definición y mayor separación instrumental, por lo tanto la escucha va a ser más nítida y con mayor detalle a lo que puedes encontrar con esos casetas. En cambio, si lo que buscas es ir dentro de un perfil similar pero más neutral, los MS3 entonces son la elección. Recuerden que pueden conseguir los Sonus en la tienda de Daftec, los enlaces están en la descripción de este video. Van a tener una excelente atención con Emiliano, en verdad. Él es un tipazo que sin duda va a responder cualquier pregunta o duda que puedan llegar a tener. El costo de estos es de $1,380 pesos mexicanos y el envío está incluido a todas partes de la República Mexicana. En verdad, Emiliano, muchas gracias por la confianza. Te mando un muy fuerte abrazo. Finalizando este video, agradeciéndole por supuesto a Daftec, pero sobre todo a ustedes por esa confianza y por los comentarios que ustedes llegan a dar. En verdad, se aprecia en gran manera lo que tienen. Síganme en mis redes, los enlaces también están dentro de la descripción. Y gente de Ciudad de México y área metropolitana, puede que ahí encuentren algo que resulte un poco de su interés. Disfruten de su música, disfruten de sus álbums. Si creen que el mundo de los audífonos es muy diverso, nada que ver con la cantidad de álbums que todavía están por ahí esperando a que ustedes los escuchen. La música es lo más importante. También les mando un fuerte abrazo y por supuesto, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.